أديم الصلاة على الحبيب وصلاته نور وطيب الله صلى عليه الله صلى عليه Bueno, no voy a decir que toda la gente, pero mucha de la gente que viene a ver este canal, les aseguro que no está encontrando lo que quiere escuchar. Y me estoy dando cuenta, porque fíjense que analizando esta situación de que seguimos con el tema de Habibis, no seguimos con el tema de Habibis, he estado viendo otros canales, no para copiar contenido, porque finalmente, pues, ¿para qué te haces tonto, no? O sea, dices, vas a ir, vas a copiar el contenido y finalmente, pues, no sabes si verdaderamente va a gustar el contenido que estás ofreciendo y que de alguna manera tiene que salir de ti. Ay, pero el día de ayer me encontré un canal que, chicas, me voló la cabeza. Yo que no les voy a decir que no supe si reír o llorar. Literalmente quería llorar. Quería llorar, pero decía, no puede ser, no puede ser. El contenido del canal de una chica que es conversa en algún lugar de América Latina, porque este video no se trata de su contenido, ni de ella, ni de la gente que hace sus comentarios, sino que se me hizo muy interesante tocarles ahorita este tema por todo lo que vi ayer. El día de ayer estaba viendo a esta chica y tenía en uno de sus videos platica de lo que es conveniente hacer para tener contento a tu Habibi, ¿sí? Y una de esas cosas, o varias de esas cosas, mejor dicho, pues hablaban mucho de, pues hazle caso, no te vistas de tal manera. Si no le gusta esto de ti, pues cámbialo. Si no le es importante que le respondas rápido, porque si no le respondes rápido, pues se puede molestar. No es celoso, pero pues entiéndelo, entiende por qué razones él es celoso. Entonces, cuando empecé a ver todo esto, dije, wow, o sea, está cañón. Pero cuando empecé a ver los comentarios, fue cuando dije, Dios mío, ayúdanos. Y digo ayúdanos porque leí comentarios, algo así como, pues yo entiendo y me encantan los árabes, porque los árabes, pues sí, te someten de repente, son muy celosos, son posesivos, pero ese es el tipo de hombre que a mí me gusta. Que te vean, que les arda la cabeza de ver que otro hombre te mira, etcétera, etcétera. Y yo me quedé así de que, ¿es en serio? ¿Y qué creen? Que no fue uno ni dos comentarios, fueron varios los comentarios donde las chicas pedían más y más y más información de cómo tener contento al Habibi. Yo te puedo decir cómo tener contento al Habibi. Pero te vas a anular como persona. ¿Estás dispuesta a eso? Vamos al tema. Y no nada más con Habibis. Te puedes anular con cualquier hombre en el planeta. No importa si es chino, si es coreano, si es mexicano, si es estadounidense. Cualquier hombre en el planeta, cualquiera, bajo ninguna excusa,
ni pretexto, ¿sí? Puede obligarte o hacerte cambiar si no es tu deseo. Y esto aplica en todas las religiones, aplica en todas las razas, aplica en todas las etnias, aplica en todas las sociedades. Hoy día, muchas mujeres en todo el orbe, y de esto no están exentos países árabes, están luchando porque se escuche su voz, porque se escuchen sus ideas y porque se les dé un valor y porque se les dé un lugar. Lo que se me hace curioso es que haya tantas mujeres en Latinoamérica que estén deseando ponerse las esposas y decir, tú dime, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Tus deseos son órdenes. De verdad, chicas. A lo mejor al principio quiero pensar que va a ser un juego pues muy, muy seductor. Porque así como yo vi comentarios y vi cómo esta chica estaba hablando de esto, pude notar, ¿sí?, que suena excitante para algunas personas o para muchas personas de estas que tienen habibis y quieren encontrar un nicho donde alguien les diga que tú no digas nada, o sea, no te preocupes, todo está bien, porque si él, por ejemplo, si tú tienes que salir a cualquier lado, no importa si él está en el otro lado del orbe y tú estás en del otro lado, o sea, completamente opuestos. Si vas a salir, tienes que pedirle permiso. ¿Permiso? ¿De qué? Tienes toda la libertad de salir a donde se te pegue la gana. Y nada más avisar. Yo hace años, o sea, yo no me veo a mi edad pidiéndole permiso a nadie para salir a ningún lado. Siquiera nada más avisarle. Oye, ¿sabes qué? Voy a hacer tal, esta X cosa. Necesito hacer cualquier cosa, ¿no? Ok, ¿y a qué hora vas a llegar? ¿O con quién vas a estar? Pues voy a estar con fulano de tal y voy a estar en tal lado y llego a tal hora. Ok. Y que a lo mejor esté al pendiente de ti, porque es una ciudad grande, porque es una ciudad peligrosa, por lo que tú quieras, es válido. Pero pedirle permiso, ¿de qué? Si le pides permiso de una salida, le vas a tener que pedir permiso de todo, de cada paso que des. Y no estoy hablándole, y voy a dejar de hablarles a estas chicas que ya están robotizadas y ya tienen en su cabeza lo que él diga, lo que él diga, lo que él diga. Y que en todo momento, si el señor se enoja porque no le contestaste el teléfono, la próxima vez corres más rápido y la próxima vez te deshaces en explicaciones y la próxima vez, y no va a haber próxima vez, porque tú vas a procurar que eso no vuelva a suceder. Si el señor te dijo que tú tenías que estar a las 7 en videollamada, a esa hora vas a estar. De verdad, chicas. Te me cambias esa ropa, te me cambias esa foto de perfil. No quiero que subas esa foto a Instagram. No quiero. Quita ese amigo, no me gusta. Quita esos amigos, no quiero hombres en tu Facebook, bla, 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 bla. Mi marido me dijo hace unos días, fíjate que las latinas son muy curiosas. Esas mujeres están dispuestas a hacer todo lo que muchas mujeres aquí ya no están dispuestas a hacer. Y por eso, hasta cierto punto, están ganando terreno. Lo curioso es por qué dejaron de hacer o por qué dejaron de permitirse muchas cosas de estas las chicas en algunos países árabes. ¿Por qué dejaron de hacerlo? Porque te proporcionaba nada más. Lo único que te proporcionaba era una inconmensurable infelicidad. Mucha gente sufrió mucho. Y en países latinos, ¿no recuerdas en los años 40, en los años 50, cuando el abuelo se daba el rol por toda la ciudad? A veces no aparecía en 3 días. Bueno, no les voy a decir que el de todas, pero algunos abuelos lo hacían. Y que había abuelas que iban y los sacaban de las cantinas, o los iban a buscar a casa de los amigos, o trataban de informarse a dónde estaban. Ah, pero si el señor llegaba, no lo molesten, viene cansado, hay que hacerle de cenar, viene hasta crudo.
créanme que llegó un momento y yo llegué a conocer mujeres de aquella época que simple y sencillamente veían pasar la vida así. Porque se anulaban completamente, anulaban sus sentimientos, anulaban absolutamente todo, se bloqueaban completamente. No me interesa, no me interesa, no me interesa. Lo que yo nunca entendía era por qué entonces o qué objeto tiene estar en pareja y estar casados. Nunca lo entendí hasta muchos años después. Cuando conoces a mujeres que han pasado cosas terribles, con maridos terribles, y que dicen un día, se despiertan y dicen ya no más. Y no vuelven a aceptar ese tipo de situaciones en su vida jamás. Hace unos días, recuerdo que le dije a uno de mis sobrinos, le digo, me acuerdo mucho del día que te regañé. Le hablé por teléfono, o sea, le hice videollamada y le dije, me acuerdo mucho del día que te regañé. Le digo, y me acuerdo mucho de ese día que te regañé porque estaba yo fuera de mí, de cómo te regañé. Me hizo tanto, es que la situación está así, yo tenía una freidora y mi sobrinito estaba jugando con un encendedor. Yo no, o sea, no me pregunten cómo el encendedor fue directo a la freidora. O sea, con el aceite hirviendo. En ese momento me volví loca. Lo primero que hice fue, por todos los medios, sacar el encendedor de ahí. Créanme lo que yo no tengo ni idea de lo que hubiera pasado, pero me asusté mucho. Dije, si le brinca y le brinca a él, o me brinca a mí, o le brinca a otro de los niños que están aquí, ¿qué voy a hacer? Porque yo estaba con puros niños. Entonces, lo regañé de una manera que les juro que lo pensé 3-4 días. Y dije, no debí hablarle como le hablé. Y hace unos días le hablé por teléfono y le dije, hijo, ¿te acuerdas de aquel día que te regañé? Me dice, sí, tía. Le digo, jamás vuelvas a permitir que alguien te vuelva a hablar de esa manera. Nunca. Y me dice, no, tía, ¿cómo crees? Le digo, es que estabas muy chiquito, mi amor. Y la verdad, yo sé que son cosas que se quedan. Porque pues a mí me llegó a pasar, ¿no? Hay eventos en tu cabecita que se quedan. Y como adulto, saber pedir perdón, pues está bien, ¿no? Decirle perdón a un niño, está bien, perdóname. O sea, hice mal, no estuvo bien. Pero ¿saben qué es lo que en un momento dado me duele en el alma? Que tú vayas y te pongas solito o solita en esas situaciones para que la gente te pise y haga lo que quiera contigo. Y te gritonee, y te sobaje, y te someta, y te diga que de todo tienes que pedir permiso, y que tengas que estar a la hora que tienes que estar, porque así empiezan las relaciones tóxicas en América Latina. Ya no lo recuerdan. Eso no se queda ahí. Eso va subiendo de tono. Por eso muchas mujeres en estos lares están cambiando. Por eso hoy día son malas. Son malas porque no se dejan, porque no permiten, porque no. Discúlpenme, pero no tiene nada que ver que exijas respeto si tienes una religión, la que sea. O sea, no hay manera. El respeto es respeto, seas budista, seas católico, seas evangelista, seas la religión que tengas, respeto es respeto. Y la cereza del pastel, que haya mujeres, platícanos más. Gracias por la información, gracias por avisarnos, queremos saber más. Chicas que le comentan, me recuerdo mucho el comentario de una chica que le comentó algo así como de que, oye, tienes razón, es importante, que a mí me encantan esos hombres que te celan, que te piden, que te exigen saber dónde estás y todo eso, porque de verdad es algo muy de latinas, que nos gusta, que... Bueno, a lo mejor hay latinas que les encanta, incluso que las golpeen, ¿no? Yo no dudo eso, porque acuérdense... Y se los dice cualquier psicólogo, si conocen algún psicólogo, si conocen a alguien que esté relacionado con estos grupos de Alcohólicos Anónimos o con, no sé, alguien que se dedique a dar cátedra, estudio de lo que sean relaciones humanas, se los va a decir,
todas las relaciones tóxicas, si empiezan de esta manera, se van de hilo y la situación va a empeorar y va a ser peor cada día. De verdad, chicas, el hecho de escuchar a una chica tan joven decir estas cosas, pues sí, a lo mejor son defectos que ellos tienen, pero enamoran. Mi reina, yo no sé, y la mayoría de ustedes no han pisado un país árabe. Que Dios las guarde. Si están decidiendo tener una relación con un hombre, que ya desde ya les tienes que pedir permiso de todo. Y que te asegura que eres su esposa en línea. Y que te exige sexo. Y que te exige fotos. Y que en muchos casos te exige dinero. Y encima de todo eso, entregarte en cuerpo, esposarte, es que así lo siento, discúlpeme, pero así lo siento, esposarte y entregarte así. Haz lo que quieras de mí, haz lo que quieras conmigo. A mí nada más dime qué tengo que hacer para poder retenerte, para que estés a mi lado, porque te necesito. Y sin ti yo no soy nadie. Si hay una mujer en el planeta que de verdad no pueda y no tenga el alcance para darse cuenta de lo que está haciéndole a su vida, de lo que se está haciendo ella misma, de verdad, chicas, no sé qué pensar, no sé qué decir. En ese caso, este canal jamás, jamás va a florecer, porque yo no les voy a hablar de eso. He pasado 3 años, casi 3 años, en una relación donde se han presentado este tipo de situaciones. Yo no les voy a decir que no. Al inicio de mi relación, mi esposo me hacía que me subiera el corazón a la garganta, de que me decía, es que a tal hora quiero verte. Hasta que un día dije, y no pasó mucho tiempo, ¿qué pasaría? Yo de eso recuerdo que sería una temporada como de 1.5 meses, quizás 2 meses. Hasta que llegó un momento y se lo dije. Le dije, discúlpame, pero quedé de ver a un amigo en tal lugar, en esta cafetería, y voy a estar con él platicando. Y me dijo, ok, pero abres la computadora y abres la cámara para yo también estar ahí. O sea, yo en ese momento le dije, discúlpame, pero no lo voy a hacer. Le digo, si quieres, te llamo, te muestro el lugar, saludas a mi amigo y bye bye, que te vaya muy bien. Y antes di que voy a hacer eso. Y eso hice. Y a partir de ese día, jamás volví a pedir permiso de nada. Cuando llegué aquí, empezamos a pelear por esas situaciones. Es que me tienes que pedir permiso, es que tienes que decirme de esto, es que tienes que... Mija, si tú empiezas a aceptar ese tipo de situaciones, ya estás perdida, perdida, ¿sí? A mí me ha costado peleas, me ha costado pararme de cabeza hasta que un día, o hasta que llegó el día, que yo solo le digo, bien empoderada, la verdad. Hace 2 días, ayer o antier, me acuerdo que le dije, oye, fíjate que voy a ir a casa de mi amiga mexicana porque voy a ir a recoger tal cosa, ¿no? Y me dice, ¿pero para qué la recoges? Que te lo envíe por tal. Y le digo, no, pero la quiero ver, quiero platicar con ella, me quiero tomar un café con ella. Ah, ok. Nada más me dices a qué hora vas a llegar para estar pendiente. Ok. Pero ya. De verdad, chicas, es muy difícil de repente hacerle ver a tu pareja cuando es de una cultura tan diferente y decirle, espérate, tranquilo, no te preocupes, vamos a mediar esta situación porque en mi país no es así. Y no se crean, hubo días que mi esposo me respondía, pero no estás en México. Así, de así, no estás en México, no estoy en México, pero tengo casi 50 años haciéndolo exactamente de esa manera y no lo voy a cambiar. Simple y sencillamente, no lo voy a cambiar. Y si lo tengo que cambiar,
pues vamos hablándolo. Porque créeme lo que no lo voy a hacer. Entonces, pues ya era así de sentarnos, o cuando él ya se le bajaba el coraje, venía, me daba un beso y ya me escuchaba. Pero créanme que era un cohete. Y les estoy hablando de un hombre tranquilo. Les estoy hablando de un hombre relativamente que no rompe un plato. Es tierno, cariñoso. Parece un osito cuando lo conoces. Porque es así como que tierno, delicado, pero enojado. Hoy día les puedo decir que hay una parte de su familia que está preocupado, están preocupados así como que viendo nuestra relación, y es así como de que pues es que él está cambiando ideas, él está cambiando cosas, él está, pues sí, pero es que tiene dos opciones y es muy fácil: o nos separamos o podemos hacer ciertas modificaciones. Yo también haré las mías, pero tú vas a hacer las tuyas. Yo no me voy a modificar todo y tampoco voy a modificar algo en lo que estoy plenamente convencida o de lo que esté plenamente convencida. Simple y sencillamente, ¿sí? El tema del agua otra vez, ¿no? Si yo no puedo beber de una botella de donde bebe medio mundo, discúlpame, pero eso no lo vamos a cambiar. Si yo no comparto mi café favorito, porque pues no me gusta compartir mi café favorito, pues eso no lo voy a cambiar. Y son detallitos, ¿sí? Que si te suenan egoístas, que si te suenan mala onda, discúlpame, pero no lo voy a poder cambiar. Cuando entras en un matrimonio y entras a la par de dos, me queda claro que hay muchas, independientemente con quién te cases, ¿eh? Así te cases con uno de tu país o de un país de primer mundo o con quien te cases, sí va a haber cambios, sí se va a modificar tu vida en algunos aspectos, pero eso no quiere decir que vas a anular a la persona que eras para ser otra persona. No puedes hacer eso, porque ¿sabes qué es? ¿Qué es lo que va a pasar? Que incluso ese grito desesperado, me voy a sonar bien Carlos Cuauhtémoc Sánchez, pero ese grito desesperado que vas a traer aquí en el pecho, tratando de salir, se va a somatizar, te vas a enfermar, vas a estar deprimida, vas a estar mal. ¿Y sabes qué es lo que va a traer eso a tu vida? Más cosas de esas. Entonces, nena, toma una decisión. ¿Quieres eso? Felicidades, adelante. Continúale por ese camino. ¿No quieres eso? Piénsalo. Escucha a tu gente, te lo he dicho mil veces. Escucha a tu familia, a tus amigos. Platica con alguien de confianza acerca de esa situación. No te va, muy seguramente no te va a gustar lo que vas a escuchar, pero te va a gustar mucho menos todo eso que vas a vivir. Tú decides. Las amo. Cuídense y no me odien mucho. Simple y sencillamente, vamos a hablar con la verdad. Bye bye.